deja que se quede con lo que te quitó. Si le diste amor y se alejó, deja que se lo quede. Si le diste tu tiempo y te falló, deja que se quede con esos recuerdos. Si le diste días, meses, años, deja que se quede con ese amor que le diste en todo ese tiempo. No pelees por ello. No digas, me lo debes, porque ¿para qué lo quieres de vuelta? Si tú tienes la capacidad de crear más de ello, deja que se lo quede a quien más le hace falta. Tenemos que entender que el valor de nuestro amor no depende de lo que hagan con él. Deja que se quede con lo que te quitó. Probablemente lo necesitaba. Probablemente cambió su vida. No puedes quitarle eso. Qué hermoso, ¿no? Incluso cuando él te dio dolor a cambio, aún así tú lo dejaste nada más con amor. Damos de lo que estamos hechos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a Micaromas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, por ponerle play a este video, chicas, chicos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en un videito más. Como ven en el título del video, hoy traigo un perfumito que, bueno, les he de confesar que lo compré por el hype, por el ruido que tenía en TikTok, por el ruido que tenía en redes sociales. Al parecer es un perfume que ya salió hace muchísimo tiempo. Entonces, pues yo dije, no, 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 a ver, espérame. Tengo una tienda departamental, en este caso Liverpool, que está cerca de mi trabajo. Entonces pasé a oler perfumitos, me di ese permiso de ir a hacer cata de perfumes. Y entonces dije, hoy es mi momento. Y descubrí que llegaron nuevos perfumes, nuevas casas de perfumes. Y pues en este caso llegó Sir Geoff, llegó Montal y llegó Mancera. Que bueno, creo que Mancera es la misma casa que Montal. Pero bueno, yo me volví loca porque vi un stand lleno de perfumes. Yo vi que faltaban algunos que yo he visto, que yo he escuchado, que existen y así. Entonces, bueno, yo me puse nariz a la obra y me puse a oler todos los perfumes, chicas. Entonces, bueno, pues ahí estaba yo prácticamente oliendo estos perfumitos. Y entonces me encontré con este, y me van a matar porque no estoy preparada con el nombre de este perfume. Pero bueno, aquí les voy a dejar el nombre. Es una botella, las de Montal, que dicen que no pesa nada. Y justamente ahora que agarré una así, que la tuve en mis manos, dije, ¿qué esto qué? Es aluminio, es una botella que prácticamente, de verdad, no pesa absolutamente nada. Y esta en especial es muy característica porque tiene un caballo, o dos caballitos, algo así. Bueno, tiene caballitos. Entonces, bueno, en ese momento me dijo la chica, no lo tengo en existencia, se acaba y se agota y se agota. Desde que se abrió este stand, se está agotando este perfume. Y seguramente va a tardar hasta diciembre en llegar este perfume, pero tengo una, o sea, su tester, ¿no? Entonces me dio a oler el perfume y yo, ok, entre que se me hizo familiar, entre que no, no sé, tuve muchas emociones en ese momento, pero sabía que a mi nariz le había gustado, chicas, le había gustado. Y entonces empecé a obsesionarme con este aroma. Y entonces en el camino a casa dije, no, tengo que encontrar un dupe. Vamos a encontrar un dupe para las personas que están interesadas en este perfume. Entonces, viendo un poquito reseñas, un poquito de todo en internet, descubrí este aroma. Aquí, pues, en la portada prácticamente viene, ¿no? Noir Darabi o Darabi, Le Parfum de Pandora Sens. No había escuchado yo de esta marca, pero bueno, utilizaron al caballo, están utilizando esta parte dorada, esta parte negra, así prácticamente es la cajita, es de 100 mililitros. Pandora Scent. Y vean esto, o sea, aquí les voy a dejar la botella, aquí les voy a dejar esta botella. A mí me sorprendió muchísimo el perfume de Montal porque es una bestia, es un monstruo. Yo creería que ese perfume, aparte de que proyecta e invade espacios y es súper ultra grosero, dura, yo creo que hasta, o sea, en piel seguramente como unas 12 a 13 horas definitivamente, y en ropa, bueno, días. Yo creo que hasta que laves esa prenda va a salir el aroma, de verdad.
Sé que no son aromas fáciles, de una vez les voy a decir, no es un aroma sencillo, definitivamente es un aroma nicho, quiere decir que no es para todo el mundo, no creo que sea un perfume que puedas comprar a ciegas, a menos de que ya estés familiarizada con ciertas notas, ¿no? En este caso, en este nicho, en este aroma tan nicho, pues vamos a encontrar una locura de notas que no es tan fácil, en especial la nota de oud. Ya una vez conociendo el oud, no hay manera que no lo reconozcas. Brilla poquito, mucho, lo que sea, pero está súper, súper presente. Entonces, este perfume definitivamente lo tiene. Es un aroma, pues, bastante importante en este perfume. Les voy a decir un poquito sus notas. Es en las notas de salida, tiene azafrán, bergamota. ¿Qué más? Oud, en lo que es su corazón, tiene rosa de Bulgaria. Y en la base vamos a encontrar abatonca, azúcar caramelizada, ámbar, almizcle blanco. Sí se siente el azafrán en este perfume. El azafrán también es súper, súper escandaloso, chicas. O sea, quienes ya tengan identificado ya el azafrán, pues es un aroma bastante peculiar, bastante fuerte. Yo creo que por eso hay un recordatorio por ahí de Baccarat Rouge 540, porque tiene este peculiar azafrán dulce, ¿no? Pero bueno, creo que puedes identificar algunas notas y pues como que relacionarlas con Baccarat, pero no es Baccarat. O sea, yo creería que es como un hijito de varios perfumes, como de Baccarat 540, Baccarat Rouge y este perfumito de Mancera de rosas y vainilla. Porque aquí se va a sentir la rosa. Porque aquí se va a sentir la vainilla. Es un perfume dulce, sumamente azucarado, sumamente especiado, cálido, misterioso, arabesco, nicho. El oud es muy amable. Siento que dentro de los perfumes nicho que yo he probado, este es bastante amigable dentro de todo, ¿eh? O sea, sí es una locura. Esta rosa llega a tener como varios matices para mí a lo largo de lo que tienes el perfume en tu piel. De repente sientes que no está tan madura, ¿no? O sea, como que sientes una flor como en su punto cuando está rojita, porque esta es una flor para mí roja, ¿no? De repente sientes esta rosa que está en su punto, en su esplendor, ¿no? Cuando está abiertita, bonita, ¿no? Cuando la regala, ¿no? En ese momento. Y de repente se transforma un poquito con toda esta mezcla de, pues, de dulzor, ¿no? Porque imagínense, es esta batonca, azúcar. Definitivamente es un perfume bastante, bastante ambarado. Entonces, pero te tiene que gustar lo azucarado. Son rosas azucaradas con azafrán y este fondito presente de oud. Entonces, de verdad que yo creo que ya he olido tanto este tipo de perfumes que ahora no se me hizo tan lejano, tan ajeno. Se me hizo bastante bonito. Bonito, joya. Siento que es para un evento sumamente elegante. No creo que sea un perfume para todos los días. La verdad es que lo he usado al menos como 3 días. No podría yo compararlo en este momento. Este video no es de comparativa de, ay, no, este se parece. O sea, se parece al de Montal 1000%. La verdad es que no lo sé. Pero pues que tiene este aroma que yo percibí en ese momento, lo tiene. Tal vez este se me hizo un poquito más azucarado en realidad. Y bueno, punto importante. Este perfume no es un perfume monstruo, chicas. Este perfume no lo van a encontrar como el de Montal, que yo les digo que, oh por Dios, ese perfume definitivamente dura días, ¿no? Esto definitivamente tienes que probarlo. Te tienes que dar su tiempo, ¿no? Como cuando conoces a una persona y dices, bueno, a ver, primera cita, segunda cita. Con este perfume no va a ser amor a primer olfato, tal vez. Siento que puede ser esos perfumes que a la tercera, cuarta cita ya le empiezas a agarrar amorcito, ¿no? Si te tienes que adaptar a él. No es un perfume juvenil, no es un perfume para mí para todos los días. Claro que si te lo quieres poner diario y te encanta, pues hazlo.
Se me hace misterioso, se me hace súper, súper sexy. Siento yo que sería del gusto de 30 años para arriba. La verdad es que no me arrepiento de haberlo comprado. Lo que sí es que tengo en mi mente ahí de cuánto usaré este perfume, si me sentiré cómoda para todos los días, será un perfume que al final me quede, se vaya, no lo sé. Ahorita tengo en mi mente que se va a quedar porque es un perfume que es súper adictivo a mi nariz. O sea, estoy oliéndolo todo el tiempo, de verdad. Tiene magia este perfume. Pero bueno, pues vamos a ver qué resulta, ya les iré contando. Pero bueno, pues les quise traer esta opción por las personas que estaban buscando este perfumito de Montal, pero pues es una versión más económica. Y bueno, pues espero de verdad les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ya conocen este perfumito, porque pues el de Montal ya tiene sus añitos. Entonces, pero ha tenido últimamente mucho, pues mucho ruidito, mucho hype y todo el mundo quiere probar este aroma. Es unisex. Creo que es un punto que se me olvidó comentar. Creo que hombres y mujeres lo pueden utilizar perfectamente, pero no sé por qué ahorita que yo ya lo estuve utilizando, siento yo que se inclina un poquito más a la parte femenina. No sé si es esta parte dulce o esta parte floral, pero pues la verdad, delicioso. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Y bueno, pues recuerda que si un aroma tiene el poder de traer joyitas, haz que siempre suceda. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma.